No sabías que estabas ahí. En el día de hoy vamos a cocinar caldo de pollo con mi amigo David, que no tardará en llegar. Ok. Lo más importante que debemos hacer es lavarnos manos. Sí. Lavarnos las manos mantendrá nuestra comida saludable, más saludable. Ay, ¿quién puede hacer? Ah, David, eres tú. Estaba atascado en el tráfico por la calle principal. Ah, ok. Bueno, amigo, entre. Pienso que tienes mucho frío allá afuera. Gracias. ¿Ya has comenzado a cocinar el caldo? Oh, todavía no, pero ya. Vamos a pensar. Para el caldo de pollo vamos a necesitar tomate, apio, zanahoria, cebolla, chile, papa, cilantro, pechuga de pollo, ajo, laurel, orégano, aceite de olivo, sal y pimienta. Aparte, caldo de pollo y pasta. Hablando de la papa. Los incas de Perú fueron los primeros que cultivaron la papa entre 8000 BC a 5000 BC. En 1536 CE, los conquistadores españoles invadieron a Perú y descubrieron el vegetal precioso donde procedieron a introducirla a Europa. Al final del siglo XVI, la papa fue cultivada en la costa del norte en España. A través del tiempo, este vegetal fue introducido a Europa. Por años de cría entre las varias especies de papa, el producto final fue la papa color café que se conoce hoy en día. ¿De verdad? Yo no sabía eso. Bueno, ya que sabemos los detalles, es tiempo de empezar a cocinar. Primero vamos a poner una cucharada de aceite de olivo en una olla y lo vamos a calentar en un fuego alto. Después vamos a poner el ajo en aceite. Luego le vamos a poner la cebolla. Ya estamos listos para hacer los tomates. Muy rico. Le tenemos que poner un poco de caldo de pollo. Mientras tanto, vamos a empezar a hervir agua separadamente. En otro recipiente necesitamos a poner aceite de oliva. Y vamos a poner poquito de ajo. Al mismo tiempo vamos a poner el pollo residente. Sin dejar de mirarle a la olla. Todos sabemos que las papas son un poco duras y por esa razón las tenemos que poner a hervir primero. Para mejor sabor se requiere 2 o 3 hojitas de laurel. Walter, ¿sí sabías que la papa contiene una abundancia de antioxidantes? Yo no sabía eso. Entonces vamos a poner más papas. Espérate, Walter. Una dieta con mucha papa puede ser mala para tu salud. Te puede causar altos niveles de azúcar en tu sangre. Pues 3 está bien. A ver. Buena, muy rico. Sí, no puedo esperar para comer. Ahora vamos a introducir los vegetales. Ahora vamos a introducir la agua caliente. Ya se mira el pollo, pues ya lo vamos a poner dentro.
Walter, ¿sí sabes que la papa tiene magnesio que ayuda en la estructura de los huesos? Bueno, yo no sabía eso. También contiene 45% de la recomendación diaria de vitamina C. ¡Wow! Esa es la razón, porque soy muy grande y muy fuerte. Ya huele listo. David, ¿qué los patos? Ya los tengo listos. Se mira rico. Está más bueno cuando está más caliente. Buen apetito. Delicioso. Kevin, ¿te gustó este plato? Claro que sí. ¿Te gustó la comida, abuelita? Le faltó poquita sal, mijito. Para la próxima. Espero que le haya gustado este delicioso plato. Nos vemos el próximo en el programa Como la abuelita.